Habrá que seguir de cerca a este hombre, que apuntes la estadística, va a 1,33 goles cada 90 minutos desde hace 3 partidos. Que nadie parpadee, porque algo me dice que este partido va a estar lleno de buen fútbol. Reciban todos una cálida bienvenida aquí en el Benito Villamarín. A mi lado, como cada día, está Paco González, a puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Este partido tenemos al Betis. Hola, hola. Hola Manolo, a todos. Estamos un día más dispuestos a comentar. Llevo media hora hablando yo solo, entonces. Y con suerte, goles, que es lo que todos queremos. Así que empiece ya. Vale, pues nada, aquí estamos otra vez. Partido ante el Betis. Yo cambié la equipación, no se cambió. No entiendo nada. Así que no, venga, vamos allá. Vale. Gracias, porque si no estoy todo el capítulo hablando solo. Esta equipación es mi gafe, a mí no me gusta. Y las veces que nos las hemos puesto hemos perdido, así que... Ay, tengo que poner la música. Como Yosan. Sí, Yosan. Vale. Primer aviso del Elche. Pero hay que defender bien. Uno es el que menos goles ha conseguido y el otro el que más. ¿Qué opinas, Paco? Parece que esto se inclina para los visitantes, Manolo, es evidente, pero cuando el balón echa a rodar, todos esos números ya no importan. Las manos. Hay que tener mucho cuidado con esas manos, porque nos pueden pitar, ¿eh? Pere Milla. No, ahí no era, tío. ¿Qué hace? Sacarán desde la banda. Recuperamos. Yo saco el balón. Raúl Guti, Shashawa, Pere Milla. Marcone. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Venga. Todo el mundo pendiente de Joaquín. Coño, que Joaquín se retira. Que esta será su última temporada en el fútbol de élite. Una pena, la verdad, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo hemos disfrutado muchos años y nos lo ha hecho pasar en grande. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Fekir. Venga, vámonos. Directamente el balón y recupera para su equipo. Pase Milik. Buena, Yosa. Ojito con ese pase. Quitaron el balón a Pere Milla ahí. Vamos a ver si vamos controlando un poquito más el balón, nos acercamos mejor al área. Controla Borja Iglesias. Pedro León. Pueden tomar ventaja. Gol. Golazo. Primer gol del partido. Nos marca el Betis. Empezamos mal. Tuya y mía. Llegará al final el empate. Fekir. Pelota para Pedro León. Venga. Balón para el contrario. ¿Eso falta? Ah, claro, éntrame por detrás y no me hagas nada, no pitas nada, ¿para qué? Los rechaza, los putos rechaza. Pere Milla. No, tío, el pase era para Guti. Pasa ahí era para Raúl Guti. No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Se fue. Eso, mano. Juanmi, que viene el chicharro. Buena intervención del guardameta. De verdad. Metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Quítale el balón. Fekir. Pelota para Pedro León. Tiene espacio para enviar el centro. Venga, vamos. Venga, la contra. Muy solo, tío. No hay nadie aquí. Sigue avanzando, vaya jugada individual que le está marcando el colega. Ese pase no pasará para la otra banda, pero bueno. Es que no estamos conectando con Pere Milla. Se han hecho dueños y señores de la pelota durante los últimos 15 minutos. Llegan constantemente al área rival. No paran de crear una ocasión tras otra mientras buscan aumentar su ventaja. Pere Milla. Te vi, tío, no me dio... me la quitó el cabrón. Me la quitó el cabrón. Pelota para Pedro León. Fekir. Tenemos que tirar a puerta. Bien, muy buena Guti. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Me pita el descanso. Me pita el descanso, cabrón. Segundo acto en marcha. Espero mucho de él. Puto Betis, Nada, el Betis, nada malo que me gusta. Ay, Dios, Pere Milla, de verdad, que cómo fallas eso. Era una ocasión muy clara. Para Pedro León. Madre mía, solamente le falta que le haga la ola el equipo rival. Oh, tío, qué mierda de triangulazo. El pase que acaba de hacer. La Liga Santander nos espera de nuevo con un apasionante encuentro donde el Betis se enfrenta fuera de casa al Barça. Y aquí estaremos para contarlo. Esperemos que sea un partido con emoción, buen juego y sobre todo goles. ¡Qué bien la toca el Betis! Borja Iglesias. Y venga. Rodríguez. A ver. No meterá diario. Voy a meter a Pembele y me reservo el último cambio si acaso meto a Palacio. Saca el córner y balón al área. Vámonos, Shashawa. Cortan la pelota. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Estoy solo, tío. Ah, en la contra la mierda ya. Vean tú. ¿Qué pensaría Guardiola? Si es que no saben hacer una puta contra. Conducen en ataque el Betis. No saben hacer una contra. Cuidado, hay cambio en el equipo. Sí, el míster decide darle descanso a este hombre. Yo me alegro. Su partido ha sido para enmarcar y se lo ha ganado. Recibido Antonio. Pedro León. Eso debería ser gol. Uff, menos mal. Les dura poquito la pelota. Pere Milla. Joder, Pere Milla, tío, te lo estás apestando, eh. ¿Qué nos dices del partido que va a jugar el Elche, Paco? En el horizonte tiene al Athletic Club de Bilbao como rival para su siguiente partido de Liga. Me parece un encuentro muy igualado. El equipo que quiera la victoria va a tener que emplearse a fondo. Ah, Pere Milla, te vas al banquillo, fuera. Me está tocando los cojones hoy. Fuera. Hay mucho movimiento en la banda, ¿no, Ruiz? Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Pues nada, Antonito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así el fenómeno. La va a enchufar. Pensé que iba a pitar mano, ¿eh? Pero todo a favor para que se monte el contraataque. Es un gol cantado. Va a tener otra ocasión. ¡Ay, diario, Dios mío! Dios, joder. Se tendieron a la perfección y fueron rapidísimos, pero les faltó fortuna al final. Se intenta agitar el partido con esta rotación. Están jugando bien, pero el entrenador habrá pensado que un hombre de refresco tal vez le vendría al pelo en estos momentos. Gracias, Antoñito. Los béticos buscan acercarse al área. Madre mía. Se acerca la portería. Ah, toma por culo el partido. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Marconi. Este era el partido fácil, más o menos, que teníamos. Canales la vio venir y se lo queda. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta, Ruiz? Sí, hermano, es que no me has hecho un tiro a puerta. Gracias por la información, Antoñito. Bartra. Sergio Canales. ¡Qué balón ha metido arriba! Montón. No, meneo del Betis, sin duda. Con espacio para el centro. Montoya. Canales. La juega para Fekir. Le pega a Fekir. La bloca. Se disponen a sacar el córner. Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada. Aquí está el cambio. Yo desastre. Qué desastre. Allá va la pelota buscando alguien que la remate. Excelente intervención. Este tío tiene puños de Mazinger. Y tendremos córner. ¡Golazo! El remate acaba entrando. ¡Qué golazo de cabeza, Manolo! Pues esto es lo que ocurre cuando no se tapan bien los huecos en los saques de esquina. Que te roban la cartera y te meten un golazo de cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La pelota queda libre y la pierden. Delaney. 3-0 es bastante concluyente y no parece que vaya a cambiar. Hablamos del próximo partido, González. El Betis se enfrentará al Barça en su siguiente partido. Creo que van a abordar el próximo encuentro con mucha moral. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. No, el equipo nuestro no va para más. Mitad de tabla y de gracia. A ver si el cabrón está enchufa una, tío, pero nada, es que es malísimo. 12 millones me costó el hijo puta este. Y mira tú cómo está. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. No se va a hacer nada. Está bajo presión. Recupera el cuero. Vaya delantero de mierda, tío. Intenta el pase bombeado. Vaya delantero de mierda, fiché. 12 millones de euros por un jugador que no hace nada. Que las pierde, que no sabe centrar, no sabe disparar a puerta. Qué desastre. Qué desastre. No hemos hecho nada. Pero nada de nada de nada. Estamos atascados, 36 puntos, ahí nos salimos. Del sexto puesto ya, olvídate. Se quite la bailado. Me llamo Manolo Lama y el que está a mi lado es Paco González. Vamos en casa. Vamos a ver qué podemos hacer contra el Athletic Club de Bilbao. Séptimo clasificado. Ya estamos perdiendo el balón. Pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de qué equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. No te digo yo, la equipación aquella no me la puedo poner nunca. O sea, es muy gafe. De Marcos recibe la pelota, pero la defensa. Menos mal que están fuera de juego. Arrancó pronto y hay bandera. Marcone. Que tiemble la portería. Joder, Pere Milla. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Ay, los colchoneros vuelven a ser pupas. No tienen muchas alegrías en esta temporada. Avanza metro y acerca la portería rival. A ver cómo termina esto. Menos mal. Falla el pase y lo recupera el rival. Sus compañeros le apoyan. Menos mal. William. La defensa le aprieta e intenta aguantar. El balón acaba en las manos del portero. Dani García. La lleva Muniain. Para. Salió por el fondo. La sacará el portero. No. Chiquita presión. La verdad, Paco, que cada vez que veo jugar a este equipo visitante que termina realmente exhausto. Joder. Joder, de verdad que somos tan malos de caragol, niño. Tenemos que tirar 20 veces a puerta o meter un gol. Levántate. Puede enchufarla. Entrada providencial que acaba con el peligro. Iker Muniain. Estos cabrones van a tirar una vez y va a ser gol. Menuda intensidad protegiendo el cuero. Qué mal han defendido. Dios, que me están mirando en la cara. Saque de puerta. EASport nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander, del equipo local. Saquen las agendas y apunten, que lo tenemos indicado en pantalla. situación. Y el Elche, imagino que hoy hará todo lo que pueda para ganar tras caer en su partido lejos de casa, en el que se enfrentó al Betis. Ese 3-0 no es un resultado normal, Manolo, porque suelen defender bien. Si hoy están al nivel al que nos tienen acostumbrados, el empate no me extrañaría nada. Intenta mantener el balón en su poder. El árbitro señala saque de banda. Abraham. Ah, tío, de verdad es que no sé qué. No consigo conectar. Dani García. ¡Qué mal pase dio! La ponen al hueco. Le ha concedido espacio. Gol, gol, ¿qué estoy diciendo yo, tío? Sí, señor. El gol que abre el partido. ¡Qué arrancada! ¿Ves cómo el fútbol es para valientes? Lo que estoy diciendo yo. Un tiro a puerta, estos hijos de puta. Un gol. Inaugura el marcador con este 1-0. La ocasión está ahí. La juega en corto. ¡Qué intercepción también medida! Este contraataque no tiene mala pinta. Tanta prisa y fue de risa. Saque de banda. Rigoni. Unai López. Menudo hueco le han dejado en la banda. Mueve la pelota el Atleti, define. Voy a cambiar el sistema. Voy a cambiar el sistema para probar. Es el que teníamos, ¿no? Voy a cambiar el 4-2-3-1, sí. O este es el que tenía. Yo no sé ni cuál tenía. Buena entrada, pero no evita el saque de banda. Buscan el hueco por arriba. Es una buena oportunidad para centrar. Combina con Muniain. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Pere Milla. Fallo en el marcaje. Joder, es que es lo que te estoy diciendo yo, tío. Son ocasiones clarísimas y todas las cagamos. Manolo, sigo sin entender cómo ha sacado el portero esa última ocasión. Es que me parece increíble. La grada alienta al equipo que vuelve a la carga para intentar acercarse. Así se corta una jugada. Unai López. El defensa se ha estirado a la perfección y ha logrado hacerse... No merecemos perder. El asistente señala la esquina con el banderín de córner. Mete un balón en la zona de peligro. Ha preferido despejar. William. Balón alto al espacio. Se prepara para centrar. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. No, tú no pitas, ¿eh? Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. A ver. Bien, pues vamos a ver cómo plantea el Atleti esa segunda mitad con el marcador a favor. Williams. Dani García. De Marcos. Dani García. Balón para Muniain. No, vámonos. Apareció otra vez el cansino. Hoy se está saliendo. Como había yo. Venga, vámonos. Está atravesando todo el campo buscando la meta contra, solo contra el portero. Venga, coño. Para adentro. Gol, gol, gol. Se meten en el partido. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. Coño, está empujando. Rigoni. ¿Qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao, González? Le espera nada menos que el Betis en su siguiente encuentro de la Liga Santander. Esta va a ser una eliminatoria muy abierta e igualada. Pase con mucho peligro. Tiene tiempo para colgarla. Muniain controlando el cuero. ¡Qué peligro tiene! Puede haber segundo remate. Venga, va. La contra, vámonos. Pere Milla con el balón. Eso es gol casi cantado. Entrada providencial que acaba con el peligro. Y como no. No, Iñaki Huella, no. Mira, Paco, los sabores más bonitos y elaborados, pero ahí lo tiene. Patapón, chimpón y gol. Bien dicho, la portería se puede de muchas maneras. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y la definición no ha estado nada mal, ¿eh? Gran disparo, sin duda. Marca el Athletic de Bilbao con el 18 de Marcos. Marcone entra en zona de peligro. Cortan el balón. Palacios. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada estalla en vítores. Huele a cambio. Muchas gracias, Antonio. Toquecito a toquecito. Me encanta cómo crecen como equipo. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Recordamos a los aficionados que hay promoción especial en la tienda del estadio. El equipo rival no huele la pelota. Lo están haciendo a la perfección. Joder, de verdad. Raúl García. Ya nos podemos perder, tío. Nada, toma por culo el partido. Aunque ganas ha salido el tío. Ya te lo digo, Paco, la velocidad y la presión tiene premio y el premio es chicha. Sí, hasta los huevos este equipo, de verdad. Estoy harto. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Raúl García. De Marcos. Ese balón es claramente del arquero. El colegiado les castiga con una pena máxima en contra. ¿Qué pitaste? Se antoja aún más difícil. ¿Qué pitaste? Pues vale. No, chúpala. Penalti pitazo tú ahí, hijo de la gran puta. El árbitro de mierda. Pero qué bien lo hace, ¿eh? Levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero. Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión. Podría haberse ido fuera, también es verdad. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Gracias por la información, Antoñito. Rigoni, Raúl García, la entrada es buena pero el balón queda suelto. Será saque de banda. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Palacio. No, Pere Milla, de verdad. Estás en la mierda, tío. Estás en la puta mierda. No puedo meter más cambios. Llegamos al final del encuentro con una superioridad más que notable. Ha habido demasiada diferencia entre ambos. Pierden el cuero. Ibai Gómez. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta, Ruiz? Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Recibido, Antonio. Palacios. En la mierda estoy. Estoy cabreado. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Este tanto no les va a... Estoy enfadado. Pero seguro que les dará moral para el futuro. Y es un pequeño consuelo para su afición. Este es el auténtico gol de la consolación, Paco, porque para más no sirve. Para nada, Manolo. El partido estaba completamente decidido hace muchos minutos. Ya solo queda esperar que el árbitro pite. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Vamos a tener 2 minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antoñito. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Ahí termina el partido y se consume otra derrota. La derrota del equipo local. Otra derrota más. No, no voy a remontar nada. No voy a remontar nada. Ahora nos toca el Alavés y el Sevilla, madre mía. Voy a subir a este del filial para probarlo, total. Lo subimos al primer equipo. Tío, es que me desespera el Elche. Son 27 partidos. Y son 77 goles en contra. Es que de verdad, es que no. Me desespera, es que yo no sé qué hacería en la defensa. No, Diario, no te voy a... no puedes ser titular porque por la regla. Pero de verdad, tío, me tiene tan mosqueado ya esto de la... del equipo, la defensa y... O sea, es que estamos bien, estamos octavos, pero cada vez tenemos oportunidad de meternos sexto. Mira lo que... o sea, la cagamos siempre. Ahora con todo a la vez, puesto 12. Pues mira, para mí esto es una final. Está claro, es una final, sí o sí. Agradecemos su paciencia. Las preguntas darán comienzo en breve. De lo más bajo, ¿qué más? ¿Qué baja de la tabla si estamos octavos? ¿Tú eres tanto o qué? Entonces ahora hemos perdido una marca de 1-6 contra el Elche. 1-6. Ya veremos, a ver, el objetivo es ganar sí o sí. O sea, me parece que no lo ves en el Elche, están a un nivel similar. Sí. Hay que centrarse en jugar bien, sobre todo en la defensa. Se ha acabado. Sobre todo en la defensa, es donde tenemos que mejorar. Uf, voy a cambiar las equipaciones porque... Y voy a convocar al canterano. Por Rodríguez. Y voy a cambiar un poco la formación. Vamos a probar, a ver. A ver, está así con dos bandas. Este es un 4-2-3-1. Que 4 no. Yo siempre necesito media punta. Está esta, el 4-2-3-1. Esta es la que teníamos puesto. Vamos a probar esta. 4-4-1-1. 4-4-1-1 con Guti por aquí. 4-4-1-1, vamos a probar esto. Sí, creo que sí. 4-4-1-1. Vamos a probar esa, a ver. Convocamos al canterano. ¿Qué pasó? Vale, a ver. Mucha atención puesta en este jugador, que habiendo anunciado oficialmente su retirada, formará parte hoy de la alineación titular. Solo quedan unos instantes para que el balón eche a rodar. No se pierda ni un solo detalle. Saludos, amigos. Estamos esperando a que empiece el partido en Mendizorroza. Y cómo se nota que estamos en el norte. Menudo chaparrón está cayendo. Arranca el partido. Antes de nada, sepan que hay que ganar este partido sin duda, sí o sí. Lo que escuchan son dos imitadores. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Es la hora del Alavés, que se enfrentará al Elche. Hola Manolo, hola a todos. Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los 3 puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. No. La bloca. ¡Qué gran visión de juego! ¡Que viene el chicharro! Nada, estoy flipando ya. Estoy flipando con las paradas de los porteros. Las paradas de los porteros contra mí. Estoy flipando en colores. Todos los porteros cuando juegan contra mí son ni casilla. El cuero se acerca en zona peligrosa. Tiene sitio para centrar. Abraham. Palacio es este que se va a ir vendido en verano seguro. Volver a la senda del triunfo tras la derrota sufrida en su estadio en el encuentro en el que se enfrentó al Athletic de Bilbao. Tuvieron un día muy malo, sobre todo en defensa. Pueden tomar ventaja. Dios, de verdad, Pere Milla, tío, me desespera. Encima y se la lleva. Ole, ole y ole. Lucas Pérez. Ya sé que hablamos ya de aquella final de la Copa de la UEFA, pero Paco, cuando estoy en Mendizorroza me acuerdo que por aquí ha pasado el Rosenborg, el Inter, el Kaiserslautern y el Rayo Vallecano, que aunque fuera vecino también plantó cara como el que más. Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco. Ah, de verdad es que somos malísimos, tío. Es que somos muy malos. De verdad, es que me desespera. Y después nos toca el Sevilla, madre mía. Chimo. Jansen. Florian. Dume. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. El balón a... Ay, Dios mío. No sé lo que fue. Saque de puerta. Y para que nadie se pierda... Entre tanta competición, vemos ahora un recordatorio en pantalla de la próxima cita que tendrá que afrontar el equipo local en la Liga Santander. No, de verdad, pero es que ¿por qué hacemos esas pasas de mierda? Ojo, que planea algo. A ver, se valora la espalda. Uf, madre mía, Badía. Me acaba de salvar Badía. El balón dentro del área. El portero mete los puños como si fuera un boxeador. Dume. Córdoba. Lucas Pérez. Qué buen corte de balón. No llega Guti. Cortan la pelota. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Joder, de verdad, pero ¿qué coño nos pasa? No he conseguido conectar con los putos delanteros. Edgar. Lucas Pérez. Manu García. Muy buena presión en campo contrario. La pelota rebasa el lateral y por tanto la pondrá en juego a la vez. Lucas Pérez. Vamos, Pere Milla, por favor. Mi madre, qué ocasión. Nada, de verdad, te... Lucas Pérez. José Lu. Es que van a tener, ellos van a tener una y la van a enchufar. Quieren asegurarse de cada pase que dan, pero la fórmula parece no funcionar. Ojito que se pueden poner por delante. Qué bien lo ha hecho. Palacio. Manu García. Mete un balón en la... Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Un córner de manual. Pere Milla. Llega. Nadie le impide el centro. No, es que no hay nada, no hay nadie, Marcone. Sigue avanzando, vaya jugada individual que te está marcando el colega. Bueno, mal. Golazo. Primer gol del partido. A ver. El gol en esta repetición, cómo se ha deshecho del defensor, y el remate de cabeza ha sido cosa de niños, ni siquiera ha tenido que saltar. Mal gol de Pere Milla. Es de lo poquito que tenemos, lo que tiene gol. Menuda intensidad protegiendo el cuero. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Tan solo un minuto de prolongación. Entendido, gracias. Y bueno, muy bien tampoco. El colegiado da por concluida la primera mitad. Yo era octavo, pero tenía muchas opciones de acabar de ir sexto, pero que va. Quería meterme en Europa, pero que va. El equipo no da para más. No da para más. Yo un par de derrotas seguidas. El equipo que bien mueve la pelota. Y la defensa es lo que no sé qué hacer. Muchos goles encajados, muchísimo. Muchísimo. Mira que estamos jugando bien. Nosotros tocamos, pero... Pere Milla sube. ¿Cómo se la juega? Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. ¿Hiciste? El hombre del partido ha marcado un gol fundamental y si van ganando es sobre todo gracias a él. Ay, mi madre. Menos mal que estamos también malos, porque si no... Ha intentado apurar al máximo la colocación, pero no creo que fuera la mejor solución. Sí. Pues no, yo me enfrento al último alcoholista de la liga y su portero parece Dios. Y después el mío no sabe ni parar la guagua. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. A ver, voy a volver a confiar otra vez en el delantero. Confío en Colo. A ver si Colo hace algo, por favor. Y meto diario. Y después por el 65 meto al delantero. Al canterano para que debute. Gracias, Antonio. ¿Me ha pitado mano? O pues no. José Lu, qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Qué bien se la ha quitado. Pueden respirar tranquilos. ¿Qué nos dices del partido que va a jugar el Elche, Paco? Se va a ver las caras con el Sevilla en su siguiente partido de la Liga Santander. Esa jugada podría llevar peligro. Es que, mira tú eso. O sea, ¿qué portero hace eso? Si todos lo fallan. Que se adentra con mucho peligro. Una entrada muy arriesgada. Es que flipo, pero... Muy buena presión en campo contrario. Y cuando disparo siempre me la quito. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Puto delantero este. Mira que ha jugado partidos y no mete todavía ni uno. Ah, va a debutar el canterano. Se va Tete Morente y debuta Parra. Debuta el canterano Parra. Será saque de banda. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Ignacio Parra debuta con el Elche. Ahí la tiene Parra. No tiene velocidad. Ha decidido que se sobra y se basta. Él solito. Le pega en el cuerpo. Marcone. Palacio. Marcone. Tocan bien la pelota, la piden una y otra vez y siempre juegan con... Menos mal, al fin mete una ya. Al fin juego el partido de contra el Sevilla. Corto el directo y si me da tiempo me meto con el modo carrera con el Madrid, que tengo que jugar el mes también. Así que estaré un ratito más. Al fin marca Colo. Así se quita ya la presión y empieza a marcar ya, coño. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Ahí está Parra con el balón. Ahí está Parra, el canterano. Mano, ¿no? El balón vuela hacia el área. El centro sale de la zona de peligro. Madre mía, esto es el diluvio universal. Está arreciando ahora mismo la lluvia, Paco. Qué barbaridad cómo cae. No sé cómo afectará al partido, pero confío en que el césped aguante y que no se lesione nadie. Lucas Pérez. La meten al hueco. Qué gran visión de juego. Menos mal. Para alejar el peligro y tranquilizar la situación. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Uf, que pase de Parra, por favor. Centro despejado y pasa el peligro. Cambio táctico, Ruiz. Sí, el entrenador confía en que les ayude a remontar el partido. Gracias, Antoñito. Abraham. Marcone. Mi madre, qué ocasión. ¡Vamos! ¡Gol de Colo! Esto es lo que le hacía falta a Colo. Poder marcar. Le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Edgar. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Levanta la bandera, ahí fuera de juego. Paco, no se supone que la grada tiene que animar al equipo. Hombre, pero entenderás que no tienen muchos motivos para animar, Manolo. Les han pasado por encima. Daverson. Volvemos a la senda de la victoria. Oliver Torres. Buscan el hueco por arriba. Su empeño tiene recompensa. Se anticipa y roba el balón. Pere Milla. Está en una situación de crear peligro. Estamos jugando muy bien, tío. No, el canterano la perdió. Chimo. Jansen. Íñigo Córdoba. Sí, ellos que tocan si quieren, ¿eh? A mí me da igual. Quien está ganando somos nosotros, así que... ¿Cuánto va a haber de descuento? Vamos a tener 2 minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Muchas gracias, Antonio. Por favor, una portería cero. Solo quiero una portería cero. Al poste la bola se marcha después de golpear en el palo. Bien, victoria. Bien, bien, bien. Buena actuación la suya. Planteado bien. Al fin una portería cero. Vale, entonces ...39 puntos... imposible, es casi imposible. Se convierte en el fijo, no en el Elche, hombre, como para no serlo. Si es el pichichi de la liga. Si es el pichichi de la liga, en 28 partidos, 25 goles. Y en asistencia, pues... ah, no. En asistencia, es que en asistencia también. Chú. En asistencia también lleva 28 partidos, 18 asistencias. Y el segundo máximo goleador es... no hay ninguno. Así de claro. Pues... vamos a por el Sevilla. Vamos a por el Sevilla. Uy, un juvenil se quiere marchar. Geray Sastre. Vamos a ver. Caña. Mate carretera. Y en cuanto a informes, seguimos aquí con uno, así que... pues vamos a por el Sevilla. Otro juvenil se quiere marchar, tío. Lorenzo Gorzábel. Fuera. Quinto Sevilla, madre mía. Voy a volver a poner la misma formación, ¿eh? Que era 4... mierda, lo tenía aquí apuntado. Cuatro, 4-1-1. Vamos allá. Muy buenas a todos, el partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Tampoco se equivoquen con nosotros, somos Lama y González. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Hoy veremos al Elche, que tendrá el Sevilla como rival. Hola Manolo, hola a todos. Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen... mierda, no puse el canterano. ...intentar hacerse con los 3 puntitos. Marcone mete un balón en la zona de peligro. El balón cambia de equipo. Gran visión de juego. No estaba atento en el marcaje. Joder, niños, que nos... mira tú cómo se chocan entre ellos. Parecen gilipollas. Parecen retrasados. Parecen subnormales chocándose entre ellos. Mira tú. De verdad, a ver. Es lo que te digo yo, la defensa. En Sevilla nos va a meter un baño. En Sevilla nos va a meter 5. Ahí va el Sevilla en ataque. Gómez. Mueve el balón por las proximidades del área. De Jong. Que viene interceptado ese ataque. Pere Milla. Buen pase filtrado. Ojito que puede llegar el empate. Tiene la... Vamos a ver si consigue definir. Que volea también ejecutada. Ya pueden celebrarlo. Es que jugamos bien, tío. Es que jugamos bien. Lo único que nos falta es la defensa. Aquí tenemos otra toma del gol. El centro ha sido muy bueno, hay que decirlo. Y optó por definir con esa potente... Así que jugamos bien. Espectacular. Que jugamos muy bien, pero la defensa es que hace agua. Vuelven las tablas al marcador. Empate a 1. Fernandinho recibe. 50% de descuento. Rápido, que vuelan. Acuña. El Sevilla impone su ritmo. Pelota para Acuña. La tiene Fernandinho. De Jong. Leyó bien y pudo interceptar. Han apretado, han presionado y han ganado la pelota. Jesús Nava. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Buena ocasión para adelantarse. Cuidado que sigue la jugada. ¡Vamos! ¡Gol del Elche! Pero le ha salido una volea impresionante. Ni repitiéndolo 100 veces me va a parecer más perdonable ese mal rechazo del portero. Vale que la jugada ha sido muy rápida, lo que tú quieras, pero... Otro gol de Shashawa, 7 goles. Al Sevilla le corresponde tomar la iniciativa para remontar la desventaja. El Papu Gómez controla. Envío para el Papu. Baila como el Papu. Cortan la pelota. Suso. Pelota para el Papu. Me cago en el Papu. Para salvar a su equipo. Vaya parada. Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Una pena que la jugada se haya quedado en nada. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Fernando. Suso. Tremendo. La rechada, pero sigue viva. Presionando para rematar la bola al rival. A ver, la presión en Sevilla, tío. Pelota para Navas. Suso recibe el cuero. Navas. Ojito con la escapada de Jesucito de mi vida. Sacarán desde el lateral. Qué buena presión en ataque. De Jong. El esférico llega a Rakitic. Menos mal que la ha cortado. No hay duda de que por el Sevilla han pasado magníficos jugadores, pero yo me atrevería a decir que el León de San Fernando Monchi, ojito que puede ser. ¡Ay, Dios, Guti, te mato! Al final no voy a ser del Madrid ahora, lo haré lo mejor a la noche. Sí, porque no me da tiempo. Acuña. Envío que llega De Jong. Raquete. Luuk de Jong con el balón. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. El Sevilla impone su ritmo. Ha bloqueado justo delante de la portería. Ojito con el contraataque. El equipo rival se hace con la bola y pone fin a la jugada. Acuña. Fernando. De Jong. Rakiti. Por acción evitando el peligro. Joder. Jesucito Navas. Ah, son manos. Balón bombeado hacia la portería. Uf, menos mal. No, lo hago esta noche. Porque antes de las 5 tengo que salir y no me va a dar tiempo. Entonces, en principio lo hago esta noche o mañana a la misma hora. Marcone. Nos vamos al descanso, sorpresa. Gana el Elche, Elche 2, Sevilla 1. Lo que sí haré es ponerme a ahora hacerles entrenamientos un poco. Un doblete de Samuel Shashawa, ¿eh? Segundo tiempo con el saque del Sevilla. Acuña. Ha entrado Diallo. Suso mansa la pelota. Combina con Jesucito Navas. El pase es interceptado. Se la acaba llevando el rival. Y aparece Navas que se mete en tres cuartos. Mierda. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Una entrada muy arriesgada. El pase no le sale como esperaba. El árbitro señala saque de banda. EASport nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander. El equipo local. Saquen las agendas y apunten, que lo tenemos indicado en pantalla. Y se lanza el ataque desde la banda. Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. De Marcone. Abraham. Pase con mucho peligro. Marcone. Pase que se adentra con mucho peligro. Despejan el centro para curarse en salud. Cambios. Meto el delantero por Shashawa, tío. Vamos a meter al delantero, sí. Han decidido cambiar el sistema, Ruiz. Pues sí, claro. Los dos entrenadores se han puesto de acuerdo y harán los cambios. Gracias, Antoñito. Despeja ese centro que podría generar peligro. Con espacio para centrar. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Le toca el turno al Sevilla. ¿Alguna novedad, González? Tiene por delante un cara a cara con el Valladolid en su siguiente. Ah, tío. Menos mal. Menos mal. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Porque Rackety la quiso levantar, porque se le pega de una, empata. Fernando. Luuk de Jong con el balón. ¡Sácala! Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona. Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias, Antonio. Marcone bloquea el tiro. Para Palacio. Palacio es que con la llegada de Shashawa perdía protagonismo, pero es que es normal. Shashawa ahora mismo es el segundo mejor jugador del equipo. Menos mal que la ha cortado. Claro que el primero es Pere Milla. Un cambio un tanto extraño, porque estaba jugando bien, haciendo un partido serio, no tiene nada que reprocharse. El saque de esquina va al área. La podía dejar pasar ese balón. El portero detiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo, ha sido una parada hasta sencilla para él. Magnífico saque. Vámonos. Si las estadísticas ganaran partidos, este equipo llevaría una ventaja de escándalo. Pero como en la vida real solo cuentan los tiros que entran, la realidad es que van por detrás en el marcador. Y la pierden. Ahí va el Sevilla en ataque. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Pere Milla. Excelente pase al espacio. Peligro disipado. Venga, Colo, hombre. Recobran el aliento. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. El Elche sigue intentando aguantar el resultado. Esa intercepción ha estado muy bien. Mira, Paco, estoy viendo cómo la afición se está mordiendo las uñas en estos minutos. Pues no me extrañaría, van ganando, pero el resultado es muy corto y el rival aprieta. Atención, que hay gol. Nos marchamos directamente al Ciudad de Valencia. Sí, ha sido otro gol del Atlético de Madrid. El marcador refleja un resultado de 2-1. Ya le queda poco al tiempo reglamentario. Minuto 82. Intenta rascar un par de minutos el Elche. Barragán. El árbitro está a punto de evitar, ya sabes, 2-1, parece inamovible. ¿Cómo crees que va a afectar esto para el Elche? Para Pere Milla. El Elche se enfrentará a los Asuna en el próximo encuentro. El resultado es justo, el equipo ha sido mejor que el rival. La saca el portero, pero queda muerta. La igualdad es la tónica dominante del encuentro. Esto no ha terminado ni mucho menos. Deben darse prisa, pero sin volverse locos de momento. Lo están haciendo bien. Y puede que acaben empatando. Morente. Pere Milla. Tiene los Muñoz. Por ese costado. A centro, Pere Milla no llega. Un minuto de añadido. Esto se acaba. Se acabó, victoria. Qué victoria. ¡Qué victoria del Elche! ¡Qué victoria del Elche! ¡Qué victoria del Elche! ¡Qué sorpresa! Así de claro, parece que ni han salido del vestuario. Un desastre total. No ha estado atento en el marcaje. ¡Qué victoria del Elche, madre mía! Tenemos informe del filial. Bueno, vamos a ver aquí los canteranos que podemos sacar. Bueno. Sí. Y no. Así que nada, Bueno, vamos a hacer una cosa, un cambio aquí en la plantilla. Vamos a volver a... Bueno, han sido 2 partidos con... Vamos a hacer una captura aquí. 4-1-1. 4-4-1-1. La verdad que por ahora son 2 partidos y ha funcionado. Y... que ahí lo tenemos. Vale, pues nada, aquí lo voy a dejar. Vamos a ver lo que nos espera en el siguiente mes. Madre mía. Osasuna, Huesca, ahí tienen que haber 2 victorias. Real Madrid y Atlético de Madrid. Madre mía. Madre mía, madre mía. Estamos con 42 puntos, 44. Estamos a 8 puntos del sexto. Es complicado, muy complicado. Muy complicado. Y en cuanto a la bota de oro, pues Pere Milla sigue con 25. Así que... bueno, última cosita. Y Pere Milla 18 asistencias. Así que nada, como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, dale a like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, sígueme que es gratis y nos veremos mañana con más. Adiós.